¡Silencio! A ver, niños, ¿quién me quiere contar algo sobre el fragmento que ayer leímos? Tú, Víctor, cuéntale a tus compañeros sobre el fragmento que ayer leímos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer la playa. Macondo, donde todos eran artistas, era una aldea de 100 casas construidas a la orilla de un río de aguas de los colores del arco iris, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como grandes huevos prehistóricos. Oh, Víctor, y así es como tú la recuerdas. Yo, señor. A ver, Luis, cuéntale a tus compañeros. Muchos años después, frente al pelotón de roqueros, el coronel Luis Guerra recordó cuando su padre lo llevó a conocer los árboles gigantes de la aldea. Macondo era una aldea de casas musicales crecidas a la orilla de un río lleno de cocodrilos, medusas y cachamas que caían sobre piedras de colores, algunas blancas de puntos morados y verdes con un grande huevos de elefante. Señor, muchos años después, frente al pelotón de la risa, la coronela Aureliana Buendía no recordaría aquella tarde en que su madre la llevó a conocer el circo. Macondo era entonces una ciudad de 500 casas de material y rejas, construidas a la orilla de la playa de aguas de colores y arenas de cristales rojos. ¡Silencio! Me encanta la imaginación que tienen ustedes, pero no vamos a seguir la clase porque ya sonó el timbre y es hora del descanso.